Amigos y yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro do Yume. Comadre, el día de hoy traemos videito nuevo con chisme. Ya nos estamos acercando al fin de semana, entonces vamos a platicar sobre algunas de las noticias más relevantes que sucedieron en esta semana, como por ejemplo la renovación de contrato de las Twice con la JYP Entertainment y además el anuncio de su próximo comeback por allá del mes de agosto. El mes de agosto se nos viene con todo. Regresan tus tías, las generaciones de niñas. Luego regresan tus tías, las Blackpink. Regresan las Twice. Hay un chorro de lanzamientos para el mes de agosto. Vamos a estar platicando de eso. Vamos a hablar acerca de el regreso de Treasure, el regreso de Super Junior, el regreso de la Hyuna. Lo que dijo la Dawn en un programa de radio donde le preguntaron que para cuándo el bodorrio con la Hyuna. Y él dijo, pues todavía no tenemos fe. También vamos a estar platicando acerca del nuevo proyecto, la nueva empresa que va a abrir SM Entertainment basada en la tecnología y en todo este universo del mundo de Kwangya, que es el universo al que pertenece la historia de aespa, la historia de los NCT, este universo generado en los últimos años por SM Entertainment. Pues ahora tu comadre SM Entertainment va a incursionar en la tecnología del metaverso y van a crear una empresa dedicada únicamente al ramo de la tecnología desarrollada por la SM Entertainment. Dentro de todo esto, pues de que los humanos virtuales, los idols virtuales, la nueva humanidad virtual, dice la chingada SM Entertainment, desplazadas quedamos las humanas de verdad entonces. Impactada quedé, miada, zurrada. Yo dije, ¡ay! En cualquier chingado momento me suplanta la identidad de un avatar. Y a ver, defiéndete, hazle como quieras. No, es que eso del metaverso, hay tanta chingada película del Hollywood donde ya nos dijeron, aguas mamonas, no se metan mucho con la tecnología porque al rato las robots, las virtuales, se las van a acabar chingando. Terminator nos lo advirtió desde principios de la década pasada. Caso 63, ¿a qué estamos jugando? ¿A picarle la cola al diablo? Al rato que las chingadas virtuales cobren vida propia y terminamos siendo esclavas de las virtuales como en la Matrix. Ah, ahí se han de acordar de lo que yo les estoy diciendo. Bien conspiranoica la vieja. Si tú te quieres enterar de todos estos chismes, quédate conmigo en este video. No sin antes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales. Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción. Comadre, no seas culebra. Si te sale algún anuncio en este video, no lo quites, velo completo, porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano. Hermanas, marquen en sus calendarios el próximo 26 de agosto porque JYP Entertainment ya anunció de manera oficial esta semana que el gran regreso de las Twice va a ser el día 26 de agosto con su 11º mini-al titulado Between One and Two. Y que pues ya va a salir, hermana, qué bendición todo esto. No creas tú que la vieja llegó al pie tremenda, paso sin guache. No, mamona, porque todo esto viene a raíz de que también en esta semana se informó de manera oficial que las 9 integrantes de las Twice renovaron su contrato con la agencia. La JYP Entertainment reveló un comunicado donde dijo, oigan, ONCE, pues qué creen, ya renovamos contrato con las 9 integrantes de Twice. Tuvimos una reunión, llegamos a muy buenos acuerdos y resolvimos a través de la confianza que las 9 integrantes van a seguir promocionando bajo JYP Entertainment. Renovaron su contrato antes de que su contrato, que actualmente todavía no termina, llegue a su fin. Recuerden que el contrato que Twice tiene con la JYP Entertainment llega a su final hasta el otoño de este año. Pero pues mis comadres ya renovaron, cosa que por cierto puso muy contento al público coreano y al público extranjero. Y no te de mentir, yo también estoy muy contenta. Y es que yo sí decía, donde mis comadres ya no renueven contrato con la JYP Entertainment, corre el riesgo, existe la posibilidad de que mis comadres ya no promocionen como lo están haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque es inevitable que una vez que el grupo ya no renueva contrato con la misma agencia, cada integrante ya empieza a tomar su rumbo, aunque sigan
haciendo un grupo y aunque tengan la intención de seguir juntas, pero siempre como que le van a dar prioridad a su carrera en solitario, lo hemos visto. Y es normal que pase porque después de tanto tiempo de estar dentro de un grupo, lo que quieren normalmente es darle comienzo o dar continuidad a su carrera en solitario. Por eso yo así decía, híjole, es que puede pasar un trucutru por allá. Las opiniones que han dado los internautas coreanos están en que fue una de las mejores opciones que pudieron haber tomado las integrantes de renovar su contrato con la JYP Entertainment, justamente por eso que les acabo de comentar. Lo que ya se reveló también es que el próximo mini álbum de las Twice ya está casi finalizado, o sea, ya nada más están como agregando detallitos, tal vez grabando la nueva video musical, pero la agencia ya anunció que tiene regreso de Twice. Ahora, por otro lado, el público internacional, el público de allá de Corea, a pesar de que están muy contentos de que las Twice hayan renovado su contrato con la agencia, también se preguntan, ¿qué fue lo que hizo diferente esta situación con el caso de GOT7? Porque acuérdate tú que el año pasado los GOT7 terminaron su contrato con la JYP Entertainment y dijeron, mira, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ya, ya, vale, como quiera, nosotros nos llevamos nuestro nombre y nuestras canciones y hay que... Mientras tanto, ONCE, que es el fandom de Twice, también está diciendo, oigan, qué bonito que renovaron contrato y qué bonito que ya va a haber mini álbum, pero... ¿Y si les damos un descanso? Porque eso sí hay que mencionar que mis comadres de Twice le han chambeado como nunca. Aunque pareciera que durante esta primer mitad del año no tuvimos actividades de Twice, es cierto, no tuvimos lanzamiento, pero mis comadres aventaron una gira de conciertos por los Estados Unidos. Y luego además venimos de que la última mitad del año pasado lanzaron muchísima música. Lanzaron el mini álbum de verano. Después del mini álbum de verano vino un lanzamiento en japonés. Después del lanzamiento en japonés tuvimos un single en inglés que fue The Feels. Luego de The Feels vino Fórmula del Amor. Luego de Fórmula del Amor vino otro lanzamiento que fue un single también. Y entre el lapso de ese single que se reveló, estuvieron la gira de conciertos que se celebró en Estados Unidos. Entonces por eso es que el fandom está diciendo como, oigan, qué bonito que reconocieron todo el esfuerzo y la importancia que tiene Twice para la agencia y que pudieron llegar a un acuerdo y renovaron el contrato, pero pues como que sí se merecen un descanso porque no las hemos visto parar de trabajar. Están chambeándole un chorro, están haciendo giras de conciertos, están lanzando música, y aunque no hubo actividades promocionales porque no hubo lanzamiento en esta primer mitad del año, pero pues mis comadres sí estuvieron muy activas por todos lados. Uno de los comentarios que más se repitió en varios foros de internet, tanto de Corea como de el extranjero, fue que pareciera que la agencia se esperó a renovar el contrato de las Twice para ponerlas a chambear más que ahora. Yo entiendo la parte del fandom que dice, sí, que descansen, pero también por otro lado digo, híjole, pero qué tal que pinche YG Entertainment me las meta a la bodega como metió a la bodega a las Miss A o como metió a las Wonder Girls, que de repente las dejó de promocionar así nada más. Y miren, ay no, miren, no queremos que pase eso. Yo sí quiero seguir escuchando música de las Twice. Y pues miren, que aprovechen la fama que tienen ahorita mis comadres y que aprovechen que hay chamba y le den duro y tupido. Pues sí, que le expriman todo lo que le pueden exprimir a la agencia. Así como la agencia se pone perrita y me las pone a chambear un todo, así que mis comadres expriman ahora. Eso también puede ser un cambio bastante significativo en esta renovación de contratos, porque recuerden que la dinámica de los contratos dentro del mundo del K-pop es muy diferente a cuando un grupo recién debuta, a cuando el grupo hace una renovación de contrato. El anterior contrato que tenían las Twice seguramente era un contrato más restrictivo, un contrato que de cierta manera no beneficiara tanto a las integrantes, porque es un contrato que era vigente desde su fecha de debut hasta este otoño de 2022. Porque normalmente en este tipo de contratos las agencias escudan en, ay, es que nosotros ya invertimos dinero en prepararlas, en enseñarles, en meterlas a clases de canto, modelaje, actuación. Tenemos que recuperar toda esa inversión, y una manera de recuperar esa inversión es poniéndolas a trabajar y que a la agencia se le quede la mayor parte de las ganancias. Normalmente en esos primeros contratos la situación económica no es tan favorable para los integrantes de un grupo, cosa que cambia cuando hay una renovación de contrato. Cuando hay una renovación de contrato, los idols ya se pueden sentar a platicar con la agencia y decir, ¿saben qué?
yo exijo esto y esto y esto y esto, y exijo un comeback, y exijo que me metan a drama, y exijo tanta publicidad, y exijo sobre todo que toque una mayor repartición en las ganancias, que la repartición de las ganancias sean justas, que beneficien tanto a la agencia como al idol. Y en este tipo de renovación de contratos llevan las de ganar los idols. ¿Por qué? Porque son un grupo ya conocido y porque se supone que durante el primer contrato ya pagaron la deuda que tenían con la agencia. En una renovación de contrato, los idols, los integrantes de un grupo, ya están en la posición de poder exigir y poner sus condiciones para poder renovar el contrato. Y si no llegan a un acuerdo, que normalmente eso es lo que muchas veces pasa, pues nada más no firman. Que ahora, en el caso de estas grandes agencias como lo son JYP Entertainment y de sus grupos más representativos, no le conviene que su grupo se vaya. ¿Por qué? Porque normalmente estos grandes grupos son los que le inyectan más capital a la agencia, las grandes ventas, las giras de conciertos, el merchandising. Y pues mira, para el tamaño de grupo que es Twice, espero que mis comadres hayan puesto unas muy buenas exigencias y hayan puesto cláusulas muy específicas, sobre todo para que las promocionen individualmente, porque si de algo se ha quejado el fandom es que ninguna de las integrantes hasta este año había promocionado de manera individual. Ya ven que hasta este verano tuvimos el primer lanzamiento en solitario dentro de Twice, que fue el de Nayeon, que por cierto, a mi comadre Nayeon, qué fantástico le está yendo allá en la Billboard. Por otro lado, comadre, pues figúrate tú que esta semana YG Entertainment anunció que va a haber regreso de los Treasure, pero pues únicamente con 10 integrantes. Recordemos que desde hace un par de meses ya nos habíamos enterado que dos de los integrantes de Treasure se iban a tomar un tiempo, una pausa en sus carreras. Los integrantes son Ban, Ye, Dam y Mashiho. Lo que anunció la agencia esta semana es que los planes de regreso para Treasure siguen adelante, que están conscientes de que se han retrasado. La agencia aceptó ante el fandom que se han retrasado y que ha habido inconvenientes que no han propiciado los mejores escenarios para que Treasure regrese, y uno de esos escenarios pues era justamente evaluar la situación de los dos integrantes que están teniendo un tiempo dentro de la agrupación. Por lo tanto, esta semana la agencia le agradeció primeramente al fandom por la espera, por seguirlos apoyando, y que la espera ha por fin finalizado, que próximamente vamos a tener más noticias claras acerca de las fechas y más actualizaciones para el regreso de Treasure, pero que van a estar regresando con 10 miembros a promocionar. Los dos miembros que ahorita no están promocionando, que te digo que son Ban Yedam y Mashiho. Ban Yedam, por lo que dijo la agencia en este comunicado, es que se va a centrar en su faceta como productor, que se va a meter a estudiar producción musical y que va a fortalecer esa área porque es en la que él se quiere desarrollar y la agencia lo está apoyando. Por otro lado, Mashiho pues se regresó a los japoneses, porque acuérdense ustedes que hace un par de meses, cuando nos enteramos de que dos de los integrantes de iban a tomarse un tiempo, nos enteramos que Mashiho se había regresado al Japón porque tenía problemas de salud. La agencia nuevamente no ahondó más en esta situación, pero dijeron como que pues él está en Japón por temas de salud y por eso no va a poder promocionar con el grupo. Otros que regresaron esta semana, los Super Junior. ¡Uy! Además le están rompiendo cabrón en los iTunes, porque se posicionaron en el número 1 en más de 70 regiones del mundo con su reciente lanzamiento titulado The Road Keep On Going, y su tema de promoción es Mango. Qué bonito está. La verdad es que me gustó, me sorprendió que me haya gustado, porque es como una, no es tan verano, pero sí es muy verano, no sé cómo explicarlo. Estoy muy confundida yo con este lanzamiento de Super Junior, pero le está yendo muy bien a los Super Junior y vuelven a mostrar que la old school no muere, que la segunda generación sigue vigente y sigue presente. Y yo sigo diciendo lo mismo de Super Junior siempre que hablamos de ellos. Super Junior nos sigue demostrando que son un grupo que siguen marcando tendencia dentro del K-pop, que son un grupo legendario, que no se inmutan por nada y que saben evolucionar. Porque mira cuánto tiempo ya llevan. Nada más vayamos a echarnos una visitadita al pasado de Super Junior y vamos a decir ¡ah! Por otro lado, hablando de SM Entertainment, ¡qué bárbara, qué bruta tu tía la Lison Man! ¡No se le va una a la señora! Pues resulta que esta semana SM Entertainment anunció que va a abrir una empresa especializada en la tecnología, principalmente en el metaverso y en la humanidad virtual. Esta nueva empresa está basada en el universo de Wangia. Wangia es...
Ay, es que yo ni sé cómo explicarlo, porque ni yo le entiendo a tu tía Lison Man y a toda esa gente de SM. Qué bendición que ellas estén innovando. Ellas no siguen tendencia, ellas imponen la tendencia. Pero nada más yo no logro entender este mundo paralelo que tiene SM Entertainment, que pertenece al NCT, o sea, al Neo NCT, al Neo Culture Technology. Porque eso es lo que significa NCT. La nueva cultura virtual, la nueva cultura tecnológica de SM Entertainment, que es un proyecto que SM Entertainment empezó hace como 5 años ya. Y que poco a poco, de hecho, todo esto ya lo sabíamos, porque cuando nos presentaron en el 2000, ay, no me acuerdo si fue 2017, creo que fue cuando Lison Man hizo una conferencia de prensa donde presentó NCT, no el grupo NCT, sino el proyecto de la agencia llamado NCT, y ahí nos contó que la agencia se iba a centrar mucho en la tecnología, en el mundo virtual. En aquellos años todavía no se hablaba de un metaverso, se hablaba de la realidad virtual, y que la agencia quería incursionar en todo esto y presentarnos una nueva experiencia del K-pop. Y en aquellos años todos dijimos: ¡ay, tu tía está bien fumada! ¡Denos tantito de lo que ella se fumó, porque anda bien volada tu tía, la Lison Man! Y lo veíamos todo muy lejano. Cristo bendito, en un pestañeo ya está la chingada de SM Entertainment haciendo su nueva empresa, que se va a dedicar a eso, al mundo virtual, al metaverso, a crear una humanidad virtual. Figúrate tú, entonces ya nosotras, ¿qué? ¿Ya? ¿Inservibles? ¿Ya para qué? Si ya van a estar las robóticas allá, ¿ya para qué entonces nosotras existimos? Ya la chingada que nos exploten entonces. Es broma, porque luego ya vi que andan diciendo que yo, la vieja que de todo se queja. Sí, ¿y cuál es el pedo también? Pero bueno, no. A mí, ya siendo muy objetivas y muy honestas, me llama mucho la atención todo esto que está haciendo SM Entertainment. Porque te digo, lo veíamos muy lejano. Hace 2-3 años, esto de lo virtual ya estaba sonando. Ya era un tema bastante sonado. Pero pues no lo veíamos tan cercano. No, como que decíamos: ay, pues yo voy a tener unos 60 años cuando eso pase, mamona, ya mañana. Tu tía, la Lison Man, ya quiere hacer humanos virtuales. Ahora, hay mucha preocupación, opinión, no preocupación, opinión de los internautas que hablan acerca de lo que significa que la agencia esté incursionando en el mundo de la humanidad virtual, porque esto quiere decir entonces que los próximos grupos o los próximos proyectos que vamos a estar viendo de SM Entertainment van a ser grupos virtuales, y que esto conlleva una serie de situaciones que todavía no conocemos del todo. Pero primero, un tema bastante sonado dentro de la internet coreana es que para hacer estos idols virtuales se sigue ocupando el talento humano, como es para crear los movimientos de baile, la voz, para darle voz y para darle un estilo y una personalidad a los idols virtuales, pues se sigue necesitando de un humano. Y que todo esto conlleva a que esos humanos van a ser desconocidos y van a ser, pues, no explotados, pero sí, pues tal vez no teniendo el reconocimiento como normalmente lo tiene ahorita un grupo de K-pop. No sé si me estoy dando a entender, pero es que te digo que ni yo le entiendo a esto, ni yo le entiendo. O sea, una de por sí es bruta, y luego viene la Lison Man a hablarnos de humanidades virtuales, del Kwangya, del metaverso, de la Black Mamba, y de que tu pasaporte. Y así yo digo: ay, yo me conformo con que traiga un SM-tom a México, nos venda el boletito, el lightstick, todas cantemos bien contentas, vendan un bote de refresco, tus nachos, tu hot dog o tus palomitas, y yo con eso ya me doy por bien servida. Y con permiso, que le vaya bien en su metaverso. Claro, al final de cuentas, toda esta nueva era tecnológica pues nos va a terminar absorbiendo. Quieran o no, nos van a terminar absorbiendo, y vamos a tener que ser una sociedad que va a empezar a migrar hacia esa nueva tecnología. Pero así, en unos 5, 6 años, 10 años, vamos a estar todas viviendo en el metaverso. Ya te digo yo. Oye, esto de Kwangya, ¿no te suena? Oye, hasta ahorita, Kwangya. ¿Caso 63? Mira, caso 63 habla sobre un viajero en el tiempo. Vayan a escuchar caso 63. Y en uno de los capítulos, cuando el protagonista habla de un metaverso, que cuando se borra todo el internet, ese metaverso se cae, y entonces la gente que vivía en ese metaverso tuvo que ser bajada a la realidad.
vas a entender por qué me quedé así. Es que el metaverso, es que ese mundo virtual del que se habla en caso 63 se llama Wangxia se llama en caso 63 y aquí se llama Wangxia. Es más, se los voy a poner. ¡Ay, no, hombre, no! ¡Quedé muy shook yo ahorita! Caso 63, episodio 6, examen de historia. ¿Sigo? Por favor. Ahí está. Wangxia. Wangxia. Ese construido. Wang. Se pronuncia Wangxia. ¿Y eso es una comida china, un meteorito? No, es un juego. Juego virtual. Muchas personas se van a vivir a un mundo virtual llamado Wangxia. Un videojuego de inmersión en el que pasan gran parte. ¡Cristo de mi vida! ¿No será esto? ¡Ay, no, hombre, no! Ay, no, ¿verdad? Ya estoy paranoica yo. Estoy paranoica. Pásame mi medicina, por favor. Ya me entró el nervio. Temblorina ya me dio en el ojo. ¿Qué tal que al rato donde la chingada de SMTTV vaya a ser la que va a desencadenar todo eso? ¡Ay, no, hombre, no! ¡Qué fuerte! No sé por qué de repente quedé así, loca. ¡Ay, no! Ya vamos a terminar con este video porque vamos a terminar malitas. Hermanas, Hyouna regresa. Esta semana, P-Nation, la agencia que maneja Hyouna, anunció que mi comadre va a regresar con su octavo mini álbum titulado Navillera. Sale el día 20 de julio, va a tener 5 canciones. 2 de las canciones principales son producidas por PSY y por Dawn. ¡Qué bendición! El último lanzamiento que tuvimos de Hyouna en solitario fue I'm No Cool el año pasado, por allá de febrero. Luego tuvimos Ping Pong, que lanzó con Dawn. Y desde ahí ya no hemos tenido promociones de Hyouna hasta este nuevo lanzamiento. Mi comadre ya nos ha ido dando como por ahí algunos spoilers sobre el baile que ha estado publicando a través de su cuenta de la Instagram. Tú dime, ya, la verdad es que ya necesitábamos algo de Hyounita. Como que ella siempre le mete mucha perruches a los veranos. Y la neta es que sí necesitamos el poder femenino del K-pop para que nos salve este verano. Y justamente hablando de Hyouna, pues figúrate tú que invitaron a Dawn a un programa de radio allá en las Coreas. Y en este programa le preguntaron que para cuándo el bodorrio con la Hyouna. Pues que ya se habían comprometido, que hasta se dieron el anillo. Ay, se dieron el anillo, que por cierto el anillo lo diseñó Dawn y es un anillo exclusivo, no hay más así en el mundo. Y entonces le preguntaron, ¿y para cuándo la boda? ¿Ya tienen fecha? Y entonces Dawn dijo que ellos todavía no tienen fecha, que no han pensado en eso, pero que son una pareja que se complementa tan bien y que tienen esta comunicación, que si lo decidieran se casan la próxima semana y no tendrían ningún problema. Simplemente que cada uno está en su momento y que pues está trabajando, pero que pues el tema de la fecha no es un problema dentro de su relación, que ellos ya están comprometidos y que pues cuando menos lo sientan, capaz y ya hasta se casan. No, porque ya nos hubiéramos enterado. Si se hubieran casado en secreto, esos chismes, mira, se saben así, ya nos hubiéramos enterado. Y por lo menos yo ya me hubiera enterado, porque a mí mi comadre Hyouna me hubiera marcado y me hubiera dicho, vente para las Coreas porque vas a ser la madrina y porque yo voy a llevar la alcancía en forma de zapatilla. Yo ya le dije que mandé a hacer una alcancía en forma de zapatilla para que cuando sea el bodorrio, mi comadre pase por todas las mesas pidiendo la cooperacha para que le echen el billete de 10 wones, de 50 wones, de 200 wones. También ya le dije que le voy a comprar un liguero a Dawn para que se lo meta aquí en la pierna y vaya pasando por todas las mesas y le dejen un billetito en el liguero ahí en la pierna. ¡Claro! Pues que recuperen algo. Que recuperen algo del bodorrio. Para eso se hacen las bodas, para recuperar el dinero. No por amor. Y pues nada, eso fue lo que pasó esta semana dentro del mundo del K-pop. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Aquí abajo en los comentarios, dime tú qué opinas acerca de todo esto. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.